aspirantes para que no haya retrocesos en el funcionamiento del sistema interamericano que ha sido tan valioso para los peruanos en la lucha contra la dictadura. Hay también otra oportunidad, que es la que se está por desarrollar en el UNASUR. Recientemente, hace pocos meses, adoptó la UNASUR la creación de una oficina de derechos humanos, luego de desechar felizmente la creación de un mecanismo paralelo al de la OEA en términos del sistema interamericano. Pero creemos que es importante que se desarrolle esta oficina, seguramente de características similares al Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, en donde sociedad civil latinoamericana y del Caribe tendremos que estar contribuyendo a la definición de estas políticas públicas que podrán y deberán ser aplicadas en todos nuestros países. Y por último, una breve referencia de preocupación que debe también llamarnos a la atención a estar prestos a encarar y enfrentar. El reciente reactivación del Movadef y las lamentables declaraciones del ex canciller Salomón Lerner Kitz el día de ayer, en donde abre las puertas a la posibilidad de darle una oportunidad al Movadef y de aceptar su iniciativa de amnistía general. Creo que esto es inaceptable, que debemos más bien estar prestos a confrontar y enfrentar en todas las regiones del país las pretensiones de presencia social y política del Movadef y de denunciar lo que ha significado el pensamiento gonzalo con el sustento de los crímenes de terror que se produjeron en nuestro país en estos últimos 30 años. Por ello, esta es una tarea que nos compete a toda la sociedad peruana. No podemos ser indiferentes ni antiguos en las tareas para encarar también la coyuntura actual. Con estas palabras, reitero mi bienvenida a todas las delegadas y delegados y que estoy seguro que las reflexiones, los intercambios y sobre todo las recomendaciones y conclusiones serán valiosas para el trabajo de las jornadas en el futuro. Muchas gracias a todos los presentes. Que ha sido y es la articulación de todas y de todos.
Patrullas. Además, decirle que esta actividad, este espacio de debate que va a ser durante dos días, tiene la atención de las autoridades que, si bien no están presentes, han remitido sus misivas saludando el inicio de estas deliberaciones en el marco del 17º CONADES. Agradecemos la misiva enviada por la Presidencia del Consejo de Ministros, su titular Juan Jiménez, a la Asociación Forum Peruanos en el Exterior, PES Italia de Europa. Agradecemos también a la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, Recurpe. También nuestro agradecimiento al presidente del Congreso, el señor Victorista. Agradecemos también la misiva remitida por la alcaldesa de Lima, la doctora Susana Villarán de la Puente, y por el congresista de la República, Sergio Tejada. Estos saludos obviamente marcan la importancia que tiene este CONADES para todas las organizaciones sociales en nuestro país. Bien, seguidamente escucharemos las palabras de Miguel Santibáñez, presidente de la Acción y coordinador de la Mesa de Articulación de Redes Sociales Nacionales de ONGs de AES. Aquí lo decimos también con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que para mí personalmente y para la organización que represento, la Asociación Chilena de ONGs, es un placer y un honor estar en este espacio. De alguna manera también represento a lo que ha sido un esfuerzo de articulación de un campo social particular, que son las organizaciones no gubernamentales de América Latina, que desde hace unos 15 años están construyendo un esfuerzo de articulación en América Latina, en donde están plataformas nacionales de ONGs, asociaciones nacionales de ONGs y redes y coaliciones de nivel regional, también de organizaciones no gubernamentales. Ha sido un esfuerzo largo, arduo, y que hoy día se traduce en lo que se llama la mesa de articulación. En ese sentido traigo el saludo también de este conjunto de organizaciones que están en ese esfuerzo. La verdad es que para nosotros CONADES es un referente que ya tiene más de 15 años. Ha sido, digamos, un espacio en el cual todos hemos observado un esfuerzo de diálogo, de construcción, de propuesta respecto de una agenda particular del Perú, que ha jugado un papel significativo no solamente en el campo de las políticas sociales, en el campo de la articulación social, en el campo de la incidencia política del mundo de la sociedad civil, sino que también en la producción de una